Vocero de la Casa Blanca desmintió que esté negociando con Maduro, como afirmó Armando Benedetti. No tiene idea de lo que está hablando. El asesor Juan González negó las afirmaciones, pero destacó que existe una disposición entre las naciones para lograr levantar las sanciones a Venezuela. Momentos antes de que tenga lugar el esperado encuentro entre el mandatario colombiano Gustavo Petro y su homónimo, el presidente Joe Biden de los Estados Unidos, uno de los voceros de la sede donde se desarrollará la reunión salió a desmentir la afirmación de Armando Benedetti, quien señaló que se están realizando negociaciones con el régimen de Nicolás Maduro. En el pronunciamiento del asesor de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental de la Casa Blanca, Juan González, el cual conoció el tiempo, señaló que hay disposición fundamental entre las naciones para levantar la presión de las sanciones que se le han aplicado a Venezuela, pero indicó, basados en pasos concretos hacia elecciones libres y justas en el país. La conversación también señaló sobre este proceso que, si lo hacemos de forma unilateral, el alivio no será para el pueblo venezolano, sino para el bolsillo de quienes se han robado miles de millones de dólares del pueblo de Venezuela. En ese sentido, resaltó que para el gobierno estadounidense lo más importante es determinar una base donde el pueblo venezolano pueda decidir y así exigir a sus líderes. Según el asesor, Benedetti no tiene idea de qué está hablando. Nadie en el gobierno de Estados Unidos habla con él, respondió González a este medio de comunicación. Confirmó que es precisamente este el tema que concierne a las naciones que se reunirán el 20 de abril en la Casa Blanca, pues aseguró que esa es la conversación que nosotros queremos tener y existe afinidad entre los Estados Unidos y Colombia en eso, desmintiendo así las afirmaciones de Benedetti que sostenían que ya habían iniciado las negociaciones con Maduro. Finalmente, el asesor señaló que cualquier tipo de ajuste que se realice con respecto a las sanciones estará sujeto a los avances que se realicen en la búsqueda del restablecimiento de la democracia. Las afirmaciones de Benedetti sobre negociaciones con Maduro. Según confirmó este medio, el embajador de Colombia en Venezuela afirmó que existían negociaciones de Estados Unidos con el régimen de Nicolás Maduro y que además estas se vienen desarrollando desde hace varios meses, información que entregó en entrevista a distintas cadenas radiales del territorio nacional. En su intervención, Benedetti aseguró que primero se está negociando hace como 5 o 6 meses entre la Casa Blanca y Miraflores. 2. Siempre ha habido un intermediario. 3. El presidente Gustavo Petro tomó la iniciativa. Sin embargo, su afirmación escaló, pues también aseguró que se analizaría el levantamiento de sanciones aplicadas a Venezuela por Estados Unidos, dado que el presidente Joe Biden quería evitar que estas decisiones pudieran afectar su camino en la campaña electoral para las elecciones presidenciales que tendrán lugar en el año 2024. La posición de Colombia ante la situación de las sanciones de Venezuela. En este escenario que tendrá lugar en la tarde del jueves, el tema de Venezuela es uno de los elementos que estará sobre la mesa de diálogo entre los presidentes. Ante esto, el Estado colombiano también realizará una conferencia sobre Venezuela que la desarrollará en Bogotá. Por su parte, el gobierno nacional ha señalado que las sanciones se han aplicado al país vecino deben levantarse, pues solo de este modo será posible que los diálogos que se hagan con la oposición puedan prosperar, lo que asegura aliviará las tensiones entre los funcionarios, pero también en el pueblo venezolano. De hecho, la presencia de Estados Unidos en esta conferencia internacional, promovida por Gustavo Petro, fue celebrada por el mandatario en su momento tras conocer la confirmación de asistencia. Muy bien, Estados Unidos, por aceptar la propuesta de una conferencia internacional sobre la democracia en Venezuela, un continente sin sanciones, en paz y con mucha democracia, mencionó el mandatario colombiano. De acuerdo con el comunicado emitido por la Presidencia de la República el martes 28 de marzo de 2023, el presidente Petro convocó a la conferencia cuyo objetivo será el de continuar avanzando para lograr promover el diálogo entre representantes de la sociedad civil, la oposición y el gobierno de Venezuela.